El Museo de la Memoria es el memorial chileno que más ha dado que hablar en la última semana. El pasado 15 de agosto se generó una nueva polémica luego que el periodista Gonzalo Feito, ex rostro de CQC, publicara un tuit donde exponía los supuestos sueldos que ganaban los trabajadores en el mencionado lugar. Utilizando su cuenta personal, Feito adjuntó una imagen que mostraba supuestos salarios de directivos y profesionales que trabajan en el lugar. La fotografía está acompañada con la siguiente frase del comunicador: "Me llegó esto, también ganan. Vamos entonces por aumentar el sueldo mínimo", expresó en la oportunidad. "Me llegó esto, también ganan. Vamos entonces por aumentar el sueldo mínimo", bit.twitter.com/7jtm4qjss8, Gonzalo Feito Ross, @GonzaloFeito, 14 de agosto de 2018. Un día más tarde, otro usuario de Twitter respondió al notero de CQC, indicándole que podía revisar los sueldos de los trabajadores del museo en el correspondiente sitio de internet. Te la hago más fácil, el propio museo tiene info actualizada sobre remuneraciones de todo su personal, y está disponible para cualquiera que no sea flojo o pseudo periodista. De nada. https://t.co/fknjsvp, Iron Maiden, @FidelSaavedrap, 15 de agosto de 2018. Otra réplica que tuvo Feito en la red social fue de su ex compañero en el mencionado programa, durante el primer ciclo en Mega, Pablo Mackenna, quien consideró que hay asuntos de humanidad mucho más importantes en este minuto. Existe algo que se llama sentido de la oportunidad. Y, si crees que esos trabajos están sobreremunerados, que ya es discutible, hay asuntos de humanidad mucho más importantes en este minuto. Muy facha, tu pelota al córner, uf, Feito, existe algo que se llama sentido de la oportunidad. Y, si crees que esos trabajos están sobreremunerados, que ya es discutible, hay asuntos de humanidad mucho más importantes en este minuto. Muy facha tu pelota al córner. https://t.co/tmg9kg8coc Pablo Mackenna dor, @PabloMackenna, 15 de agosto de 2018. Cabe señalar que Feito recibió una serie de críticas de otros usuarios por su intervención respecto al tema del Museo de la Memoria. Por su parte, el aludido no respondió a ninguno de sus críticos en la red social. Etiquette is just a nota. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.